En la región no hay mega obras. Así lo dio a conocer el consejero regional por la provincia de Tarma, Víctor Quijada, quien conforma la Comisión de Fiscalización de Infraestructura. A pesar de que el gobernador regional de Junín ha publicitado mega obras, esta denominación sería un engaño, según el representante de la provincia de Tarma, porque no cumplen con las características para darle esta denominación. Uno, porque para empezar, una mega obra se habla de 800 mil millones de soles. De igual manera, sería un engaño las más de 500 obras, debido a que se registró una lista de 217 cuando el consejero Quijada solicitó informe de esta amplia lista. Después del informe de la comisión, se ha concluido que solo habría 78 obras, de las cuales 42 no están concluidas. La premisa que decía que hay más de 570 obras es falso. Y yo le digo directamente al señor Inchupaico, gobernador regional, de que no mienta más al pueblo, que se vaya pues con la frente en alto y diga de verdad que ejecutamos solamente las 78 obras que tenemos, porque ayer mismo el gerente de infraestructura se sorprendió al tener de conocimiento que eran 570 obras y nos dijo tajantemente: esto es la relación que yo tengo en cartera, y solamente nos dio a entender que eran 104. De los cuales hay 2, 3, 4 que se repiten, por eso baja a 78. En ese sentido es la realidad. Asimismo, durante la fiscalización de las obras se encontraron serias irregularidades, por lo que se le viene una nueva denuncia más al gobernador Chamba. Las conclusiones que estamos obteniendo son pues que hay actos administrativos, actos penales, civiles, por el direccionamiento que ha habido en las convocatorias y otorgar la buena pro a empresas que no cumplían el RTM, o sea, los requisitos técnicos mínimos. Además, estas irregularidades traerían enormes pérdidas económicas a la región. Calculo honestamente que va a pasar 400 millones. Así es, porque no podemos permitir de que hayan licitado obras sin tener presupuesto, si le esté dejando una bomba de tiempo al gobierno que venga. Uno de los casos emblemáticos es la obra del Instituto del Café, entre otros. Caso patético y específico del Instituto del Café, que hasta la fecha no se puede cobrar esas cartas fianza porque se ha resuelto el contrato, y es lamentable decir que de igual de a esa obra está la carretera Guayunío-Guasahuasi, está la carretera San Pedro de Cajas, está el puente anterior que llamando Comuneros, que también ya han vuelto a resolver el contrato. Quiere decir que estos señores han festinado la palabra exacta de otorgarles los adelantos directos y de materiales sin carta fianza que sean bajo la superintendencia de Banque Seguros. Asimismo, un Chupaico sería denunciado por la desaparición de 1 millón de soles correspondientes al convenio 063 en la provincia de Tarma, que se utilizaría para obras de infraestructura. Hacer 3 expedientes para obras en Tarma de infraestructura muy grandes, pero sin embargo no se ha hecho nada, absolutamente. Simple y llanamente se ha detectado que no han utilizado los fondos en su debido momento, no han utilizado en la cual estaba programado el convenio, y es posible que se lo hayan apropiado, se lo hayan embolsillado, que es la palabra exacta, por no decirte el acto doloso que han cometido del robo. También en este informe se ha encontrado 442 convenios firmados en esta gestión, de los cuales más de 150 desconoce el Consejo Regional. Más de 150 no hemos aprobado, y los demás los ha firmado a su libro albedrío y se desconoce el destino de los mismos. A este paso, al parecer, el gobernador terminará su gestión sin pena ni gloria, ni pueblo que lo recuerde por sus más de 500 obras. Más por el contrario, sería por sus engaños.